tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal otra vez, espero que estén muy bien. Y pues aquí estamos continuando desarrollando el sistema de punto de venta hecho en PHP y MariaDB. El cambio reciente que ya terminamos, de los que quedaban pendientes, son las cotizaciones. La cotización ya saben qué es, me imagino, pero si no saben se los explico. Es cuando un cliente apenas te va a preguntar el precio de uno o más productos. La cotización se puede concretar en una venta. Por ejemplo, llega el cliente y te dice cuánto me cuesta, no sé, una bomba hidrostática y un tensor. Envíeme la cotización al correo, es lo que te va a decir a veces por teléfono cuando llaman al local y te preguntan. Entonces ya le agregan ahí los productos, le ponen a quién va a cotizar, si acaso es un cliente nuevo, si es un público general, le ponen el nombre a quién va a cotizar y unas observaciones y el tiempo promedio en el que puede llegar a entregarse. Normalmente aquí cuando son productos pues es de inmediato, pero cuando son servicios pues sí puede tardar algo, ya dependiendo del servicio. Y bien, pues ahí se hace la venta, la podemos guardar, perdón, la cotización. Y aquí aparece, la podemos imprimir, posteriormente se va a agregar para enviarlo por correo y también se puede editar y eliminar. Al imprimir pues nos sale esto, la cotización ya hecha. También en caso de que haya aceptado la cotización, la podemos convertir en venta, como esta ya se convirtió en venta. Le damos generar venta y ya pues esta ya es una venta y le damos guardar y ya se genera la venta. Aquí ya va a afectar al inventario, cuando es cotización no afecta al inventario. Igual, si hicieron una cotización de hace 2 meses, significa que está vencida y no les va a dejar generar la venta, les va a aparecer aquí cotización vencida. ¿Cómo va a vencer? Pues, por ejemplo, ustedes le ponen aquí, esta es la fecha de vigencia de la cotización. Toda cotización tiene pues una vigencia, porque de un mes a otro los precios pueden variar, o de días a veces. Entonces, si esa cotización, si hicieron una cotización y está vencida, pues ya no les va a aparecer aquí, pero sí la van a poder copiar con una fecha nueva y cambiarle ya el precio al producto. La pueden copiar para crear otra cotización similar y aquí ya le van cambiando el precio. Bien amigos, pues sería todo, vamos a seguirle moviendo, hay muchos cambios que aún están pendientes, por ejemplo este de enviar por correo al cliente, para que le puedan enviar por correo a la cotización, y lo vamos a hacer en el próximo. Muchas gracias y estamos ahí a la orden, saludos.